Muy buenos días a todas, a todos, señor presidente, diputada Blanca Lila Miñardo, director Gustavo Codas, autoridades presentes. Quisiera en primer lugar aprovechar esta oportunidad para agradecer muy particularmente a las autoridades de la Itaipú Binacional por haber dado una recepción favorable a estos dos proyectos planteados en el Ministerio de Relaciones Exteriores a ser implementados en este año 2011. Y lógicamente también al Congreso Nacional, que ha tenido la sensibilidad necesaria para la aprobación de los proyectos ya explicados por el director Gustavo Codas. Brevemente, porque creo que la exposición ya ha dado bastante detalles, quisiera enfocarme en uno de los proyectos, que es la construcción edilicia del archivo histórico del Ministerio. Ustedes saben que este proyecto tiene como objetivo fundamental el afianzamiento, en primer lugar, de la Academia Diplomática que forma a nuestros diplomáticos de carrera, y la construcción en el mismo edificio de las instalaciones para el Archivo General del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ustedes saben que este archivo recoge colecciones invalorables para nuestro país, como por ejemplo la del Archivo General de Indias, del periodo comprendido entre 1735 y 1880, la colección política y diplomática que resguarda documentos entre los años 1886 y 1918, todos los documentos de la política internacional, que recopila prácticamente 100 años de historia entre 1873 a 1973, así como una colección sustanciosa de tratados, decretos y libros referidos, entre otras cosas, a nuestros límites territoriales. Estos apartados suman alrededor de 4.000 volúmenes, a más de las 48 carpetas relativas a la paz del Chaco. Estos datos nos revelan la importancia que tiene este archivo para el país, y de esa manera yo quisiera destacar nuevamente la sensible y sensibilizada colaboración que hemos tenido en Itaipú para el rescate de este archivo, que por desidia de autoridades anteriores hoy están en un depósito, en una institución pública, sin guardar las más mínimas condiciones para su conservación, documentos que ustedes saben tienen el valor histórico y legal tan importante para nuestro país. El segundo proyecto hace, como decía el director Gustavo Codas, a la potenciación de las tecnologías de información y comunicación del Ministerio de Relaciones, por un monto de 3.355.800.000 guaraníes, que básicamente va a permitir que la Cancillería se ponga a la altura de cancillerías de la región en relación a la utilización plena de los servicios de correo electrónico, videoconferencias, sistemas informáticos transaccionales, así como un aporte que creemos va a ser bastante importante, que es el de la reducción de costo de llamadas telefónicas internacionales a través de la utilización de las tecnologías de VoIP y videoconferencia a través de Internet. También a través de este proyecto, la Cancillería va a poder adecuarse totalmente a las normativas de la OASI en relación a la impresión de pasaportes. Ustedes saben que desde este año estamos imprimiendo nuestros pasaportes con lectura de código de barras, que es un estándar internacional que garantiza una mayor seguridad en la emisión de pasaportes. Y esto es un valor agregado importante para que está en este proyecto. Entonces, quisiera también expresar que ambos proyectos están en plena ejecución. Si todo va bien, a comienzos, en los primeros días de enero, se estaría iniciando la construcción de la Academia Diplomática y el Archivo Histórico en el predio que fuera inaugurado a mediados de este año.
y en lo que hace a la potenciación de las tecnologías de información y comunicaciones, ya las primeras licitaciones han sido realizadas y están en pleno proceso de adjudicación y ejecución. Así que muchas gracias nuevamente a la Autoridad de Itaipú, al Congreso Nacional, por dar un apoyo decidido a estos proyectos. Muchas gracias.